funcionamiento en municipio. Lo vamos a conversar con Marco Novillo, que es el director de comunicación y modernización de Yerbabuena. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Subsecretario, ahí está, corrijo bien. Buen día, Caro. Justamente una llamada. ¿Cómo andan todos? Ahí está. Ahí la cancelo. Bueno, dale. Ahí está. Veníamos contando que se está aplicando, que se está utilizando esta aplicación ahí en el municipio de Yerbabuena para recibir y para agilizar el contacto con los vecinos. ¿Cómo vienen gestionando justamente esos pedidos y cuáles son los más usuales? Así es, Caro. Nosotros tenemos nuestros canales de contacto con los vecinos a través de las redes sociales. Sí. Sobre todo, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Bien, me alegro. Donde nos entran todo tipo de pedidos, reclamos, consultas, hasta incluso denuncias por redes sociales y la aplicación ciudadana que tenemos que se llama Yerbabuena Digital. Sí. Sí. ¿Qué cantidad de vecinos se conectan usualmente con esta aplicación? Me acuerdo que hace un tiempo estuvo acá Pablo Macchiarola contando que iba a empezar a funcionar esa aplicación. ¿Qué resultados ha tenido, digo, en el contacto con el vecino? Bien. ¿Se acostumbran o no? Nosotros hace tiempo ya tenemos... No es, la aplicación no es nueva, la tenemos ya hace varios años. Lo que sí le vamos sumando nuevos módulos. Está bien. Año tras año vamos justamente a partir de los datos que nos va dando la aplicación de zonas donde hay mayor pedido de reclamo, donde tenemos una tipología de un incidente que se repite. Entonces, a medida de eso, vamos modificando los patrones de gestión. Sí. Hoy tenemos 14.000 usuarios de la aplicación Yerbabuena Digital, ¿sí? Los cuales por mes... estamos teniendo unos 1.000 incidentes, le llamamos nosotros incidentes, porque no todo es un reclamo o un pedido, sino a veces son consultas, a veces son denuncias. Por ejemplo, el botón de pánico, que recién estaba haciendo un chequeo, está teniendo mucho auge en esto de la prevención del delito. ¿Cómo funciona ese botón de pánico? En la aplicación... nosotros tenemos un menú principal, ahí lo estamos viendo justo en el video, en donde en el segundo botón ya se encuentra el botón de pánico. Ese botón, azul, una vez que uno lo aprieta, se dispara una alerta en el centro de monitoreo, aparece en las pantallas del SIM, y la Guardia Urbana se despliega hacia la zona georreferenciada. Mientras tanto, si esa persona está logueada porque tiene la aplicación, tenemos sus datos... desde el centro de monitoreo la llaman por teléfono. Exacto. Y en un rango de 7 a 10 minutos en cualquier parte del municipio, la Guardia Urbana se debe hacer presente. Nos decías recién que es uno de los módulos que tiene más actividad dentro de la aplicación, o por lo menos en las últimas semanas. ¿Qué es lo que vienen notando? ¿A qué se deben esos llamados? ¿Qué es lo que denuncian los vecinos? La Gaceta pasó en estas últimas semanas, te doy un ejemplo, un par de videos de algunos incidentes que el centro de monitoreo pudo detectar, ¿sí? De tránsito. A partir de gente tránsito conduciendo y un hecho de alcoholizada, seguridad, si no me acuerdo, un intento de robo. También. Sí, de gente cruzando, saltando una tapia, ¿no? De una casa. Sí, me acuerdo. Una casa, sí. Bueno, a partir de estos hechos, a nosotros nos llegaron muchas consultas por sobre cómo actuar ante este tipo de hechos. Sí. Y ahí es donde aparecieron nuevas denuncias. Algunas eran así como acaba de salir corriendo de un local comercial una persona, por ejemplo, y otros simplemente denunciando de que había gente sospechosa en el área, en la zona donde se encontraba. Y esto despertó varios llamados del botón de pánico. Claro, claro. Te quería consultar, porque también estaba previsto que ahora, dentro de poco, en septiembre, me parece, el municipio ponga en funcionamiento este programa que se llama Ojos en Alerta. Hablando de seguridad. Bien, es así, exactamente. Nosotros veníamos con esta aplicación trabajando hace tiempo en Atención Ciudadana, también como un CRM de gestión, todo lo que ingresa, todo pedido, reclamo del vecino, y las acciones de la gestión municipal también se cargan en esta app. Pero Pablo Macchiarola, el intendente, sumó con una iniciativa de él,
sumar el sistema Sí. de ojos en alerta, que es un Sí. sistema de prevención de inseguridad Sí. ciudadano, ¿sí? En donde los vecinos disponen en su celular un número de teléfono en donde se comunican directamente con el centro de monitoreo. Bien. A partir de capacitaciones que estamos lanzando ahora y en diciembre, hoy nos estamos capacitando internamente, a partir de septiembre, perdón, ya empezamos a capacitar a diferentes grupos, porque la idea es plasmarlo en grupos, por Sí. ejemplo, como un focus group, como los taxistas, como clubes, como escuelas, colegios, Sí. en donde logramos el funcionamiento de esto, ya Sí. que cualquier vecino es un ojo en alerta hacia el Sí. municipio. Si ven una Exacto. actitud sospechosa en su barrio, se comunica por WhatsApp directamente con el centro de monitoreo, y el centro de monitoreo debería tener una rápida respuesta de menos de un minuto en la zona. Bien, bien. Volviendo al tema de la aplicación, Marcos, quería consultar qué otros reclamos son los que realizan los vecinos por lo general. Bien, hoy uno de los mayores reclamos que está volviendo a ser reclamos y pedidos, no todo es un reclamo caro, a Está veces nos bien, piden está sin bien. reclamarnos, Sí. aunque sabemos que es nuestra responsabilidad responder, el tema del verde, La la recolección de recolección del verde, residuos, sí. sí, y es una alerta, y te vuelvo a la cuestión de los datos, ya que normalmente el verde levanta como pedido en época de verano, Claro, ¿sí? Ya que es cuando claro. más llueve, más sol, y acá en Yerbabuena, como decimos, lo escuchamos crecer al verde Sí. por la flora que tenemos, está haciendo la recolección de verde, de Ajá. residuo verde. ¿Con qué equipamiento cuenta hoy la municipalidad para esa tarea que, por las características que tiene Yerbabuena, es un servicio grande el que tiene que brindar el municipio? Bien, la Subsecretaría de Medio Ambiente dispone hoy de camiones, cuadrillas y Sí. equipos técnicos, ¿sí? Para la recolección de este residuo verde orgánico, que Sí. va a disposición al vivero municipal, en donde se chipea, se Sí. separa lo que es verde de la rama y se reutiliza. Hoy tenemos servicio de recolección que se puede solicitar al teléfono de atención al vecino, si lo quieren hacer telefónicamente, o a través de cualquier canal, medio, red social o por la aplicación también. Y en menos de 48 horas, o sea, una vez que entra ese pedido, se pone en el plan de acción y en 48 horas ya estaría resuelto. Excelente. Bueno, Marcos, recordar entonces, está activa esta aplicación Yerbabuena Digital que funciona ya hace un tiempo, pero bueno, es una herramienta para que los vecinos estén en contacto con el municipio. Muchas gracias. Así es, Caro. Gracias a ustedes por la llamada y a disposición desde Yerbabuena. Gracias. Muy bien. Hasta Bueno. acá entonces llegamos con esta información.